Egun hauetan zehar, bueno, lehenik eta behinik ere eskerrak eman nahi dizkiot Euskadiko Eskola Kontseiluari, bueno, bai, erdu unaldi hauetan parte hartzen, hartzeko konbitea egiteagatik, egia esan, bueno, atzo ere esan nuen asko ikasten ari naiz, nota asko hartzen ari naiz, gero gure komunikabidetan honen berri edo hemen esandako gai asko eta planteatu diren erronka asko eta galdera asko eta eztabaida asko, bueno, bai, ikusteko nola bideratu dezakegun, izan ere, hezkuntza eta hemen asko hitz egin da horretaz. Gauza bada irakaskuntza eta beste gauza bada hezkuntza eta argi geratu da, dan, bueno, nik baneukan argi ez, baina nik uste oso argi ikusi dudala guztion eragileen aldetik hezkuntza guztion, guztiok egin behar dugun zerbait dela, guztion zeregina dela. Gizartean zer esana daukagun on zeregina dela, familien gauza ere badela, komunikabideena, irakasleena, erakundeena, bueno, guztien lana dela eta etorkizuna garatzeko eta etorkizuna eraikitzeko ezinbesteko garrantzia daukala, ezta? Eta bueno, horrekin konprometituta egon behar dugula guztiok. Beraz, hemen hitz egin dan zerbait seguruenik horretaz ikusiko duzue, ez dakit berandu, baina ikusiko duzue gure komunikabideetan. Bueno, orain hitz egingo dugu, bueno, hain zuzen ere, ba hezkuntzaren erronkei buruz. Baina zuzenean irakaskuntzarekin, bueno, Arantzaren kasua agian desberdintzagoa da, baina zuzenean irakaskuntzarekin ustez behintzat harremanik edo zer, ez daukaten jardun desberdinetatik etorritako jendearekin. Nire ezkerretara Virginia Kenner dago, Virginia Kenner kazetaria da, aspaldiko ezaguna eta laguna, eta enpresaria da, berak bere komunikazio enpresa sortu zuen duela, bueno, urte batzuk. Espera un poquito. Sí, desde hace 16 años tengo sí. La empresa. Bueno, te va fenomenal. Nos va, que no es poco. Sí. Patxo Telleria aktorea da, antzerki eta zine zuzendaria ere bai, eta, bueno, ezaguna eta laguna ere bai, auzokide hau txien ez, ez da, Patxo? Bai, bai, auzokide bat baino gehiago dago hemen gainera. Arantza Garzia Aldekue, bera ikerlaria da, nanozientzietan ikerlaria, ikerbasteko ikerlaria, eta, bueno, jazten duen elkar ezagutzen. Hori da, froga bat, zintzen divulgazioa bai dela beharrezko, ez? Bai, ez da. Aktoreak, kazetariak oso ezaguna dira, baina zintzilariak gara bitxorraro batzuk, aldatzen ari da, zorionez, baina nik lehen esan denarekin, ba, nahiko... bueno, es desados nago. Ah, desados. Bai, uste du divulgazio, zientzia divulgazio garrantzitsua dela. Sí, sí, esten duzu, bai. Bai. Nik ere, bai. Bueno, eta Fernando Canales, ezagutzen zuen, sukaldaria da, etxanabe restaurantea dauka hemen Bilbon. Eta, bueno, kasi berarekin hasiko naiz, Fernando, ya que tienes el micrófono en la mano. Vamos a ver. Primero, me gustaría que nos contarais todos vosotros un poco ¿qué recordáis de vuestra experiencia escolar? ¿Cómo pasasteis por los diferentes centros escolares? Y empiezo yo. Empiezas. Bueno, me ha hecho mucha ilusión porque nada más llegar he visto a la persona que más euskera me ha enseñado, que fue mi profesora de euskera en la escuela de Leioa, está ahí, sí. Yo tuve un paso por el sistema educativo un poco peculiar porque... Bueno, pues terminé el colegio y luego fui al instituto. Y bueno, más que ir al instituto, fui a los institutos, porque recorrí yo creo que todos los institutos de Vizcaya. Tengo un récord, que es que repetí primero BUP, segundo BUP, tercero BUP y COU. Y COU hice a la vez segundo COU con primero de cocina en la escuela de Leioa. Y era un inadaptado absoluto al sistema educativo, ¿no? Entonces mi punto de vista va a ser un punto de vista pues un punto crítico. Porque, claro, yo lo contara con mucha ilusión y con gracia, y es hasta gracioso porque soy una persona que tiene un reconocimiento profesional y entonces ahora que yo cuente esto, da gracia. Pero en aquellos años pues estaba sometido a una presión familiar, cultural muy grande, ¿no? Y en aquellos años yo no me acuerdo que lo pasara mal porque jugaba fútbol todos los días, entonces que me encantaba y me sigue encantando. Y luego corría mucho, y luego corrí un maratón sin entrenar. Y, bueno, pues era muy, muy activo, muy inquieto, y entonces se me daba muy bien todo lo que fuera una actividad
que no fuera estar centrado en una silla, ¿no? Mi drama era afrontar la vida profesional sentado. Y cuando conocí la cocina, nos enamoramos, la cocina y yo, nos llamamos hace 30 y tantos años, y porque es una actividad en la que la forma de aprender es desarrollando, ¿no? Y para las personas que yo pienso que tenían en aquella época síndrome, pues el de atención, personas hiperactivas, muy inquietas, muy poco centradas, con muy poca capacidad de atención, muy dispersas, muy poco dominables, muy... todo lo que un profesor ve como el enemigo en clase, porque yo tengo una hija que es igual y me llaman de vez en cuando para someter a mi hija, ¿no? Y yo voy con ella, le escucho, me da una pena terrible, y digo, o sea, tú estás castrando a mi hija y quieres que yo te ayude a castrar a mi hija. Pues vamos mal. Y luego con el tiempo he descubierto herramientas para aprender las cosas de una manera diferente que me van fenomenal, porque aparte de ser cocinero, soy el presidente del Consejo de Administración de 5 empresas con más de 500 empleados y no voy a decir más datos porque no quiero abrumar. Y yo he tenido una vida profesional y también de empresario muy agradecida, ¿no? Ahora me voy a Beirut, precisamente cuando acabe esto, cojo el coche a Zaragoza para coger el AVE, para ir a Madrid, para coger un avión, para... Digo lo del AVE porque me gusta ir en el AVE, por eso me voy a Zaragoza, que me fascina el AVE, a ver cuando lo ponen aquí. Y entonces me voy a Beirut a hacer un congreso de cocina espectacular allí. Entonces yo cuento mi caso desde el éxito, que está bien, y que quizá solo desde mi éxito puedo decir cosas que otras personas quizá no lo pueden decir porque son simplemente unos fracasados, ¿no? Que es precisamente a lo que yo estaba predeterminado, a ser un fracasado por mi paso en un sistema educativo que solo premia a unas determinadas mentes y castiga duramente a otras determinadas mentes. Arantxa, bueno, zu zientzilaria zara, hemen hitz egin da, Raimundo, berak zuzendutako edo berak koordinatutako mainguru horretan, hor asko hitz egin da zientziarekiko interesa nola piztu. Zuri, nork piztu zizun zientziarekiko zaletasun hori edo interes hori? Ba, bueno, egia esan, ez dakit oso ondo, ez dakit, ez? Ba, asko gustatu zitzaidan betidanik zientzia, eta baina gauza asko gustatzen zitzaizkidan niri. Orduan, beti esaten dut, azken finean 18 urtetan ez, erabaki hartzen duzunean zer ikasi behar duzun, badaude hor faktore pila bat ez erabaki hartzen duzunean, eta batzutan, ba, ez dakit sortea den, ez dakit nola deitu, ez? Ba, batzutan, suertatzen da, ba, zure elementuan sartzen zarela. Eta beste batzutan gerta daiteke ezetz. Ez? Ordan baita ere, ba, ni adibidez horrekin, ni ere oso hiperaktiba nintzen klasan eta oso borregalaria, baina ikasle ona, gauza biak elkarrekin, ez? Eta ba, amorru pizkat ematen dit, edo ez dit gustatzen, ba, hemen 18 urtekin arabaki hori hartzen duzu eta horrekin bizitza sorako daukazu, ez? Batzutan 18 urtekin hartzen duzun erabakia izan zitekeen ni zientzia hartzea eta handik bi urtetara ba esatea ba begira ba. Ba agian ez beste gauza bat egin nahi dut, ez? Eta porrot egiten duzunaren hori sentsazioa ba ez, uste dut gehiegizkoa dela, gaur eguneko hezkuntza horretan, ez? Erabaki horiek hartzen dira ba betirakoak eta gauza oso importanteak ez eta osastunak izango balia bezala. Bueno, ba nik hartu nuen desbideratzen azpizka bat, ez? Erabaki nuen zientzia ikastea, fizika ikastea. Ba, ni akordatzen naiz, erabaki behar nuenean karrera hartzea, kontura, ni beti gauza burokratikoa, papeltsuak eta beti astu egiten zitzaizkidan, ez? Eta azkenengo gunean, ui, gaur entregatu behar da, hartu nuen eta pin. Eta gero etxean, kriston bronka. Nola ez duzu pentsatu, nola ez duzu galdetu etxean, ba, begira, ba, ondo suertatu zen. Eta gero egia da, ba, unibertsitatean, ba, ez da, eskola mailan, ez, pizka geroago, baina lehen komentatu dut Igonerekin, ni laugarren urtean, Erasmusen joan nintzen, Holandara, eta nirentzako errebelazio bat izan zen. Hezkuntza sistema guztiz ezberdina zen, guztiz liluratuta utzi nindun, oso klase ordu gutxi, laborategian lan, eta ordura arte posik baldin manengoen fizikan hautatu izanaz, handi bueltatu eta gero argi neukan ikerkuntza egin nahi nuela. Eta aldo horretatik, ba, kritika pizka bat ere egiten nion, ba, ordura arte unibertsitatea neukan sistemari, ez? Agian ni
ez banintzen joango kanpora eta esperientzia hori izan, ba, ez dakit. Agian ikerkuntzan egon nintzen edo agian, ez. Eta... Zure bizimen pertsonalak eraman zintun bide hori aukeratzea. Zunaite, bai. Eskolatik pasa izanak, bueno, ba, hor, gustatzen zitzen gehiago fizika beste gauza bat baino. Bai, baina... Baina zure esperientzi... Ez dakit, baina zergaitik izan behar gara zientzia euneko ona. Nei gustatzen zitzaidan zientzia, baina niri filosofiako asignatura pila bat gustatzen zitzaidan. Eta gauza bat bestearekin ez dut ikusten zeraitik ez dan kontrajarria izan behar duen. No, nik ere bat, bai, guztiz bateragarria. Eta hori pizkate lehen ere aipatu da, ez? Ez dakit, apunturen bat hartu dut, ez dakit, tailerretan zientzia, kompetentzia zientifikoari buruz edo hitz egiten aritu diranean, ez? Ba, eta nire, ba, nola zientzia gustatua zaizu eta zientzileari izan, baina edo umetan ikaslea zarenean zientzia gustatzen zaizula, baina espezializazio hori eta hori bakarrik egin behar dezula, eta hori, ezke ez da, nik ez dut ikusten ainarri. Bueno, a ber, zer dion Patxo, Patxo aktorea da, aktore gintzarako grina eskolatik datorkizu zuri Patxo. Eskolan egon arren, naiz. Bueno, nik ere frakaso bati buruz hitz egin ez dakit, naiz eta ni ez izan txikitan ni ikasle arrunta nintzen txarra ez ona. Ikasleek irakasleek esaten duen que me esforzaba por no destacar eta izan daiteke ni ez dut oroitzapen berezirik eskola garaitik ez onik ez txarrik. Gogoan daukat gauza bat, detaile txiki bat eta horregatik nire frakasoaren arrazoietako bat. Gure nik lasaien ikasi nuen, Santiago Apostol eraikuntza zaharrean. Ez zegoen letrarik. Haien ikuspuntu evangelikotik, ze apaizak ziren, bueno, medikuak, abokatuak, ingenieroak eta arkitektuak atera behar ziren eskola horretatik, ez? Letrak ez ziren ez da kontutan izan. Ni, prinsipioz, bueno, beste guztia bezala, letretara, medikoa. Izango nintzela, pentsatzen nuen, koun erabaki nuen ez nuela izan nahi eta letratik joan nahi nuela, baina ez nekien zer, kou iritsi zenean, ba, sartu nintzen, ba, zueko segurazki oso ondo ezagutzen duzuen karrera batean, pedagogian. Eta, bueno, ba, nire ez dago oso karrera frustrantea izan zen, nire ikuspuntu pertsonaletik, azteko metodologia oso eskasa iruditu zitzaidan, batez ere han trebatzen zinen kopista izaten, azkarra bat zinen idazten, irakasleak esaten zuen guztia paperaean islatzeko trebea bat zinen, ba, moldatzen zinen, ni ez nintzen bat ere trebea, eta, bueno, total, karrera bukatu nuen, ba, gurasuek pagatu zidatelako, eta, karo, ja, beda kortez, bigarren edo hirugarren maila, bueno, bere ala konturatu nintzen ez zela nirea, gainera ordura arte ja ni teatroan hasia nintzen lanean. Eta teatroan hasi nintzen lanean, eta teatroa egiteaz gain, nire ofizioa gehiago, aintzaneak ez du aipatu, baina nire ofizioa aktorea edo zuzendaria baino askoz gehiago, ni naiz eta sentitzen naiz idazle, autore, teatro idazlea. Bertan antzerkia egiten nintzenean, orduan akordatu nintzen, hori zela nire benetako bokazioa. Eta akordatu nintzen, hori erreprimituta eta guztiz estalita neukan. Gogoratzen naiz, txikitatik, aukena nuen edozer momentutan, nik teatroa idazten nuen, txikitan, nire arreba batek esatzen, baina ez duzu gogoratzen, idazten zenuela kuaderno batean antzeslanak, nik borratuta neukan memoriatik, hezkuntza sistemak guztiz ezabatu zidan eta guztiz baztertu zuen, ez da ukurritu ere ez, orduan nia teatroan hasi nintzenean, nik ez nekien hortatik bizi zitekenik, ez nekien ofizio bat zenik, eta por supuesto ez zegoen ikasteko tokirik. Ze saiatu nintzen, ze nik pedagogiako frustrazioarekin, zanen, ikasiko dut benetan nik nahi dudana, orain bai ikasiko dut nahi dudana, nik nahi dut ikasi, idazten ikasi nahi dut. Nik ikasi nahi dut,
berdin zait, bueno, antzerkia idazten alba da, baina, bueno, gutxienez idazten ikasi nahi dut. Ta jo nuen toki batera, bestera, ez nuen aurkitu. Ez nuen aurkitu. Fakultaderik hurbilena filologia zen, hori esan ziaten, nahi baduzu hau ikasi, filologia ikasi. Nik esaten nuen, jo, nik irakurtzen ditut Amerikar, ingeles autoreren bizitzak, eta nesatzen, especializado en literatura norteamericana, estudios en teatro del siglo de oro español, especializado en creación literaria, tal. Baina, ba, hemen ez dagoen. Orduan, sartu nintzen filologian, eta filologia ikasi nuen, eta bigarren porrota izan zen. Hain zuzen ere, bas, nire bizitzarekin, eta nire... Han ere, beti nabarmentzen zen eta primatzen zen arlo teknologikoa, fonetika pilo bat ikasi nuen, fonologia pilo bat ikasi nuen, antzinako eskuizkribu pilo bat, kriptologia ikasi nuen, logika ere bai, eta oso neurri txikian, literatura eta, por supuesto, bat ere sormena edo sorkuntza literario. Ez? Orduan, karrera hori bukatu nuen, eta geroztik, ba, bi karrera ditut, eta bi ofizio ditut, baina nire ofizioetan, ez da, osea, nire ofiziokoak ez dakat, nire ofizioak ez dakasirik usirik ikasi dudanarekin, beraz, nire ofizioan analfabetoa naiz, naiz eta hainbeste ikasi, ba, nire ofizioan analfabetoa naiz, eta izatekotan autodidakta izan behar izan. Nik ikasi behar izan dut, nire kontura, nola idatzi, eta barez. Nik uste dut oraindik ere sistemak ez du sinisten aipatzen den inteligentzia emozionalarekin ez du sinisten, benetan, teoriaz bai, baina errealitatean ez. Oraindik ere, ez dago aukera, bueno, orain sortuko da eskola, antzerki eskola, eta baina oraindik ere horretara dedikatzen garenak, bueno, ez dugu aukera hori izan, eta oraindik ere nekez, ez? Nik gogoratzen naiz, anekdota nahiko esanguratsu bat, kultur kontseilari bat, ez dut aipatuko bere izena, eta gainera ez da kritika bat, zen oso ondo ulertzen diot. Behin ezagun batekin topatu zen, Andu Lertxundi, berak Andu Lertxundi kontatu zidan irenek dotau, topatu zen kontseilarekin, emakumea zen, ama, eta oso kezkatu eta ikusi zuen, oso goibel, eta galdetu zion, zer gertatzen zaizu. Eta kultur kontseilariak erantzun zion, disgusto itzela daukat, semea artista, atera zait. Eta, hau da, benetan ulertzen diot, emakumeari, niri semeak esate bai artista esan duela, nik ere disgusto txiki bat hartuko dut. Arrazoi beragatik. Behin galdetu ziaten korto bat egin zuten eta galdetu ziaten tienes qué sueño tienes para el futuro como artista. Y eta nik erantzun nion, pues mira, mi sueño es que un día me diga un hijo mío, aita, quiero ser artista, quiero ser actor, y que yo le responda, hijo, ya era hora de que sentaras la cabeza. Bueno, Virginia, te toca contarnos tu experiencia. Me toca. Bueno, pues la verdad es que a mí lo que me dijeron a mi padre es que yo no iba a terminar los estudios y que me pusiese una mercería. Y de hecho, sí, lo que no entiendo es por qué eligieron una mercería. Supongo que por ser chica y me vieron con muchos lazos y dijeron, esta de lazos va a entender. Entonces, de hecho, a mi empresa estaba a punto de llamarle la mercería, ¿no? Porque, bueno, puestos a tener algo, llamarle la mercería. Yo, la verdad es que cuanto más fueron pasando los años, mejor me fue. Yo no he hecho un carrerón como el de Fernando en ningún tipo de cosa, ¿no? Mi empresa es mucho más pequeña, somos 12 personas, 12 chicas, y bueno, no somos 500 ni muchísimo menos,
pero yo sí tengo el lujo de haber suspendido en primero de GB dos para septiembre, que no está nada mal, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta que probablemente lo que había era, no recuerdo, pero supongo que era educación física, religión, dibujo, matemáticas y lengua, yo suspendí matemáticas y lengua, como os podéis imaginar, ¿no? Y así fui en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, que lo repetí. Primero, claro, las monjas, la mercería. Y en casa decidieron que, hombre, a lo mejor la mercería, pero que yo entendía las cosas que contaban, yo soy la pequeña de siete, en casa hablaban y que yo entendía, entonces, que tan mal no me podía ir porque yo entendía las cosas. Hasta con nadie descubrió que yo soy disléxica. ¿Vale? Entonces, yo en realidad me aprendía las cosas escuchándolas. A mí me costó mucho leer. Entonces, yo aprendía en clase de lo que oía. Entonces, claro, en mi casa decían, si la niña cuando les cuentas las cosas las entiende. Entonces, estábamos entre él es tonta o es que no pega pala al agua, que era más la tesis de mi familia. Esta no pega pala al agua, o sea, no pega pala al agua. Y, sin embargo, bueno, pues al final mi cabeza encajó como un Tetris. Hoy hay cosas que no puedo hacer, o sea, yo por ejemplo no puedo llevar la contabilidad de mi empresa porque sigo confundiendo los números y eso no tiene solución. O sea, antes Fernando contaba que él cuando llega a la cocina no sabe si tiene que pedir tres meros y dos solomillos o dos solomillos y tres meros, pues a mí me pasa algo por el estilo. Pero las palabras hay muchas que no las sé escribir, cometo muchísimas faltas de ortografía, he aprendido a leer, leo mucho, pero leo muy rápido y muy raro. O sea, yo sé que tengo un sistema de lectura muy raro. De hecho, hoy es el día que me dan un documento para leer y la gente se cree que yo no me los leo, de la velocidad a la que leo. Probablemente me salto letras, no sé muy bien cómo lo hago, pero leo y leo muy rápido. Y hay tantísimas palabras que no sé escribir que en realidad tengo un gran vocabulario. Porque lo que he aprendido es a tener sinónimos. Mi cabeza encontró su sistema propio, que es en un mundo en el que mi cabeza no funcionaba, me encontré mis trucos. Entonces yo tengo una memoria prodigiosa, que no es mérito mío, probablemente pues de la misma manera que los ciegos desarrollan el sentido del gusto, del olfato, del tacto, pues yo desarrollé una memoria de pura necesidad. No tenía otra manera de sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para mí. No conseguí nunca aprenderme las reglas de ortografía. Me aprendí los días de la semana, los meses del año en COU. El arriba y abajo todavía lo manejo con dificultad y el derecha de izquierda, ¿para qué os voy a contar? O sea, bueno, lo de Barrio Sésamo me superó muchísimo. Vamos. Tuve el dibujo técnico de primero de BUP, me lo aprobaron por compasión, que en el colegio, sin saber lo que tenía, decidieron que eso no podía ser. Que una persona que iba mejorando, con muy despacio, pero que iba consiguiendo hacer cosas, no podía ser que no pudiese terminar el BUP, porque tenía el dibujo técnico de primero de BUP en tercero de BUP. En el colegio la verdad es que he de reconocer, yo soy de Vitoria, estudié en las Ursulinas y en el primer colegio se portaron fatal, no lo voy a nombrar, en el segundo se portaron francamente bien y sin saber muy bien cuál era la situación. Pero claro, a una disléxica decirle eso de la perspectiva inclinada a la izquierda, pues o sea, me había perdido ya en la segunda línea, o sea, es que no llegaba a verlo ni de canto. Cuando dije que iba a estudiar periodismo, hombre, no lo veían como lo mejor, teniendo en cuenta mis dificultades, pero es que mi primera opción era veterinaria, y ahí sí que no había opción, porque claro, con física, química y matemáticas, o sea, eso era inviable. Entonces decidí que si no podía hacer veterinaria, por lo menos lo iba a intentar con periodismo. Y hoy es el día, de verdad, que hay muchísimas palabras que no sé escribir, pero las hago. Me cuesta escribir mucho en otros idiomas que no son el nuestro, pero los hablo. ¿Por qué? Porque tengo buen oído. Pues al final, con esfuerzo, te tienes que esforzar mucho porque las cosas no son fáciles. Yo no sé si para los demás lo son. Y yo creo que la educación tiene algo que debe ser fundamental y que no sé si yo lo echo de menos, ¿no? Que es el valor del esfuerzo. El esfuerzo el que tú tienes que hacer. Los demás te tienen que ayudar y tienen que apoyarte, pero hay un esfuerzo individual que tienes que hacer que nadie puede hacer por ti. Da igual que seas disléxico, hiperactivo. Yo tengo la tesis de que todos valemos para algo, pero no todos valemos para todo. Entonces, lo que no podemos ser es todos arquitectos o investigadores o cocineros, pero habrá algo en lo que sirvamos. Y yo probablemente en este momento he tenido la suerte de encontrar aquello para lo que sirvo.
probablemente si me pones a hacer, desde luego, en el espacio de la investigación de la física, o sea, imposible, pero es que en la cocina tampoco, y escribiendo, pues tampoco, y tampoco siendo actor, ¿no? Pero la virtud, y yo creo que la educación, es sabernos ayudar a encontrar aquello en lo que podemos desarrollar nuestras capacidades, que todos tenemos algunas, ¿no? Y eso es lo que a mí verdaderamente me parece una labor difícil para los educadores, pero tú cuando eres un niño, eres incapaz de tomar esas decisiones. No entiendes lo que te está pasando. Yo no entendía por qué yo no entendía las cosas. Yo no entendía por qué yo las entendía y no era capaz de plasmarlas. Eso hasta Coe. Nadie se dio cuenta, y por cierto, una de mis hermanas fue que estudiaba pedagogía, y nosotros en casa nos mandaban, nos expatriaban todos los veranos a aprender idiomas, ¿no? Y nos obligaban a escribir a casa, ¿no? Durante todo el verano. Y mi hermana, que estaba estudiando pedagogía, vio mi carta y dijo: no es normal que Virginia Coe, con lo que ya lee, escriba así de mal. Claro, yo junto palabras, me como letras, en fin. Os podéis imaginar, vosotros que estáis en ese mundo, os podéis imaginar cómo son mis escritos, ¿no? Todavía el día de hoy. Si lo hago despacito y buena letra, como te decían antes en el colegio, soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, oye, tampoco vamos a estar echando la culpa al mundo permanentemente de las situaciones, pero sí es verdad que yo creo que el esfuerzo de cada uno de nosotros, y que la gente te dé una oportunidad. En mi casa me la dieron, porque mis padres podían haber optado por decir: mira, es verdad, a ver, empieza a suspender en primero de GB, que no suspendía nadie. O sea, yo no sé lo que es un verano sin estudiar hasta COU. Eso sí, la carrera la abordé. O sea, yo la carrera no he bajado de sobresaliente. ¿Por qué? Pues porque mi cabezaza encajó. Pero tardé 18 años en que encajase. Creo que has dado en la clave de lo que... Es, ¿no? Sí, creo que has dado, muchos lo sentirán así, que en la clave de lo que estás siendo precisamente... el objeto de debate y de análisis de estas jornadas, ¿no? que se han organizado con motivo del 25 aniversario del Consejo Escolar. Y es que se está hablando mucho de cómo desde el propio sistema educativo, bueno, los distintos agentes deberían o pueden o tienen que aprender a sistematizar y ayudar al alumno a desarrollar esas competencias con las que ya viene de por sí, y esas otras competencias que le van a servir para desenvolverse en un mundo tan cambiante como este que nos está tocando vivir. No sé vosotros, pues sois padres también, tenéis hijos que están estudiando, y cómo veis eso que ha dicho un poco Virginia, ¿no? Bai, bueno, nik orain semen esperientziarekin hitz egingo dut, nik bi seme ditut, bat oso ondo moldatu da ikaskuntzara, eta bestea oso txarto. Bueno, oso txarto. Txarto. Txarto moldatu da, segurazki kondizio berdinak ditu, baina izakera desberdina, interes desberdinak, gogo desberdinak, eta fakultate desberdinak. Lehen aipatu dudan inteligentzia emozionala izugarria, baina beste motatakoak ez. Eta berriro diot, eskolan, arlo, nire ustez, arlo ia bakarra lantzen da. Arlo ia bakarra exigitzen da. Asignatura guztietan, behar bada matematiketan gehiago, inteligentzia mota bat, eta letretakoan memoria, ez? Baina guztietan nik sufritu dut, semeek sufritu dutena, sufritu duena, eta amorrua ematen dit ez ikustea molde bakarra dagoela, eta molde horretara ondo egokitzen ez diren umeak asko sufritzen zutela, edo asko sufritzen dutela. Eta nik uste dut, badakit oso zaila dela, eta nik ez dakat konsejurik emateko edo soluziorik emateko, baina nik ikusten dut hori, eta jode, Fernandok lehenago aipatu duen bere, ez? Personak oso desberdinak gara, baina eskolak molde bakarra ematen digu, eta denak atera behar gara makina berdinetik, eta denok, ez? Kadena bakar batean dago, montaje kadena batean. Eta zer bilatzen du irakaskuntzak, esan, arrakasta? Arrakasta da helburua?
ikaslearen arrakasta eta arrakasta lortzen ez badu. Arrakasta akademikoa desde luego eta gainera hori orain batxillerra ikasten ari direnean ba ikusten da, ba orain helburua selektibitatea da. Hori da helburua, selektibitatea da helburua, ez? Eta, bueno, ez gara konturatu behar bada, errealitate asko aldatzen ari dela, hau da, eta lehenago aipatu dudan nire ofizioa ez dago sartuta, zeran, oraindik ere ingenieritza asko ikasten da, ez gara konturatzen, zoritzarrez, industriak eta ingenieruak orain Txinara joan beharko direla, edo Txinan egin beharko dutela lan, Indian egin beharko dutela lan, eta hemen hirugarren sektoreko zerbitzuak geratzen zaizkigula, ez? Eta hirugarren sektoreko zerbitzuko, baina bueno, joera hori da, ez? Eta edo gutxienez pisu askoz gehiago hartuko du, baina ez du oraindik ez gara konturatu. Ez gara konturatu esate baterako estatu batuetan audiovisualak eta arte eskenikoek PIBaren ehuneko oso importante bat direla. Osea, oraindik ez gara konturatu hori ere industria badela. Eta ez, orain sukaldaritza, orain konturatzen hasi gara, ostra, sukaldaritza, eta bat batean, sukaldaritzari eman zaio, bueno, pixka bat tonua, ez, baina oraindik ez gara konturatu. Segurazki zerbitzuen gizarte bat izango garela, eta zerbitzuak, eta irekitzen eta unibertsitatean bezala nik esan dut nik ez nuen aurkitu nire ikasketan oso rigidoak direlako karrerak hau karrera hau beste hau beste tokietan aukeratu daiteke asignatura hau beste hau ez egin malduzu koktel bat zure ikasketekin ez hemen ez da eta nik uste dut hori rigidotasun hori txarra dela aipatu duzu Patxo sorkuntzarena ez. Osea, sortzaile izateko gaitasun arantza agian denok daukagu, neurri batean edo bestean, izan daiteke bai. Zientzia eremuan, ideiak... Bai, osea, sorkuntza ez da bakarrik artean dagoen, bai, sorkuntza da, danean dago, hori argita garbi dago. Sorkuntza uste dut danean dagola eta danongan dagola. Hezkuntza sisteman esan ere irakaskuntza oinarrizkoan, mugatu egiten da ikaslearen sorkuntza gaitasun hori? Nik uste dut baiet. Patxok esaten duenarekin oso ados nago, uste dut, bueno, denok daukagu talentu bat, denok daukagu sorkuntzarako almena, umengan hori argi eta garbi ikusten da, eta askotan zoritxarrez uste dut almen hori ba, eskolan hil egiten dela, ez? Edo eskola sistema ba, nahiko estandarizituta dago, egitura lineal badauka, gauzak egin behar dira horrela, eta ezberdin egiten baduzu, porrot egin dut. Ez duzu egin porrot, gauzak egituzu ezberdin. Zagaitik hori da porrot bat. Lerrotik atera zarelako, orduan gara, lerrotik atera zaren bakoitzean, porrot egin duzula esaten badizute, ba, buelta lerrora, ez? Eta horrela azkenean, sorkuntzan ikuste dut, ba, duala, hiltzen, ez? Edo gutxienez, Jesus, ingles ateratzen zaititza. Dumping, ez? Nola, gutxika, zure sorkuntza murriztuz doia, ez? Eta nik uste dut hori aldatu beharko litzatekela, edo segurazkia, gauza da nik eskolarekin orain bertan ez daukat harreman handirik. Orain dela urte asko nengo ni eskolan, ez daukat seme alabarik, orduan pizkat, ba igual esaten ari naizen gauzak, pizkat, ba, ez dakit, aintzinakoak, ematen dute. Baina, ni ez nabil hezkuntzan, baina nahiko gustatzen zait, ba, aldudanean honi buruz, irakurtzea edo entzutea, eta asko gustatzen zait, badago Inglaterrako edukadore bat, Ken Robinson izena daukala, eta berak esaten du, ba, hezkuntzak kreatibitatea hiltzen duela. Eta bere ikuspuntuarekin ni ez dakit ehuneko nean, baina 1989an ados nago. Ez? Eta berak esaten du, gaur eguneko hizkuntza sistema badagola edo bero jatorria industrializazioaren eran daukala, eta orduan badaudela ahalmen batzuk edo disziplina batzuk oso garrantzitsuak direla kontsideratzen dela,
hau izan daiteke matematika, fisika, ez, nireak, baina... Eta badaude beste batzuk, badirela bigarren mailakoak bezala, ez? Eta horiek ez dira inbeste lantzen. Eta nik lehen esan duan bezala, niri fisika asko gustatzen zait. Nire lana, ni oso sorte handia daukala uste dut. Baina horrek ez du esan nahi, ba, ez direla beste gauzak pertsona oso bat lortzeko, beste gauza guztiak ere landu behar direla. Eta, ez da, bueno, hori da nire helburu, nire... Fernando, tu tienes hijos, hijas, y están ahora en pleno proceso de formación. Comentábamos un poco, ¿tú ves diferencia, por ejemplo, respecto a la experiencia que tú has tenido en tu paso por la escuela y cómo están pasando ahora, cómo se están educando tus hijos en la actualidad? Sí, bueno, ha evolucionado, espero que sí. Ha involucionado, sí, tú lo has dicho. Involucionado. Involucionado. Yo veo que mis hijas tienen deberes, tienen tareas, dedican unos recursos personales a lo que es el ámbito académico brutales, inhumanos, desde mi punto de vista. Yo prefiero que mi hija esté andando en skate, surfeando, jugando conmigo en el ordenador, que esté haciendo los deberes. Porque si después de estar durante 8 horas en el colegio, tienes que estar otras 4 horas en casa haciendo deberes, es que es inhumano. Yo con qué cara le digo a mi hija que estudie. Es que no tengo vergüenza para hacerlo. Yo creo que el sistema, vamos a ver, cuando un profesor está cómodo dando clase y cuando un niño es competitivo con las notas y saca buenas notas, la cosa va bien. Cuando un profesor le cuesta levantarse cada día para hacer algo que no le gusta y tiene que transmitir una ilusión y una pasión, porque si el transmisor no tiene pasión, ¿cómo lo va a tener el receptor? Es que es casi como imposible. Es decir, una persona que le amas cuando no le amas, lo puedes poner en chino, pero hay una microsegundo emocional que se transmite o no se transmite. Y esto en la educación pasa mucho. Si una persona no es capaz de transmitir pasión por lo que hace, el otro es imposible que lo reciba. Y entonces estamos en un sistema educativo en el que los profesores están cómodos, tienen un horario bueno, tienen un sueldo, bueno, hay que cuidar puesto de trabajo. Yo creo que el profesorado tiene que ser muchísimo más crítico y muchísimo más analítico y más inconformista con lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, es un sistema. Y va así. Entonces, cuando te va bien, y cuando te va mal, pues te jodes y bailas, como es el caso de mi hija, ¿no? Que yo esté pensando ya en qué voy a hacer con ella. La otra, sin embargo, tiene una capacidad de memoria brutal, es una superdotada la memoria, y saca las notas como sin enterarse, porque se aprende todo. Canta, se sabe 100.000 canciones en inglés, se las aprende. Si se aprende 100.000 canciones en inglés, ¿cómo vas a aprender las lecciones? Se las pasa por el forro. Entonces va bien, ¿eh? Ella sobrevive en este sistema. La sociedad está cambiando a unos niveles bestiales. La forma de comunicación, Internet ha puesto todo patas arriba, los estímulos, la capacidad de ver cosas nuevas, los viajes, todo está cambiando. Y la educación no cambia. Ahora estamos viviendo un déficit, por ejemplo, bestial con el tema de la alimentación, ¿no? Nos estamos envenenando. En muy poco tiempo estará mucho más estigmatizado comer mal que fumar. Ya la Seguridad Social se ha dado cuenta que va a ser mucho más caro el gasto en cuidar a personas enfermas por la alimentación que la del tabaco. Enseguida van a llegar las restricciones, las limitaciones y las penalizaciones. No podemos, por lo menos en el País Vasco, que somos más avanzados, que tenemos más recursos, que somos personas educadas ya socialmente de una manera muchísimo más exigente y muchísimo más inconformista, ¿no? No podemos tener una que sea una asignatura de cocina, de educación, de dietética. No podemos ser avanzados de esto en el mundo. Ya marcamos tendencia gastronómicamente en el mundo por cómo somos, por cómo amamos lo que comemos. Junto con la cocina libanesa, que voy la semana que viene, bueno, pasa mañana, y la cocina japonesa, posiblemente seamos el pueblo más avanzado gastronómicamente del mundo. Y esto no se traduce en la educación. Nadie ha pensado que la cocina vasca, no es gran cocina porque empieza por V y porque somos del Atleti. Y de la Real, algunos. Y de la Real, algunos. Incluso la y de Leibar, ¿no? Que soy yo ahora, qué maravilla. Bueno, no podemos realmente pensar sobre esto. No podemos ser críticos con lo que pasa. La mayor creatividad es ver con ojos diferentes lo cotidiano. Esa es la leche. La leche es eso.
no podemos ser autocríticos con el sistema educativo, no podemos ser avanzados, no podemos ver que ya todo está cambiado, no podemos inventar asignaturas nuevas, formas diferentes de enseñanza. Yo he sido un malísimo estudiante, me he descargado un programa en el iPhone de aprender italiano, porque claro, yo tengo que aprender con mis clientes, o hablo con mis clientes o me muero de hambre. Hablo inglés fenomenal, francés fenomenal, y ahora estoy con el italiano, que no me queda más remedio que aprenderlo, porque vienen cada vez más clientes italianos. Pues me he descargado un programa en el iPhone, se llama Duolingo, y joder, estoy encantado, yo creo que en un mes y medio ya tengo fluidez para hablar en italiano. No se puede poner Duolingo en todos los colegios de Vizcaya para que los niños aprendan idiomas divirtiéndose. No hay nadie que plantee esto. Estamos sometidos a un sistema educativo que nos devora. Es que hablar de esto sin tener la capacidad de cambiar es pasar el tiempo. Pero bueno, te diré que se está hablando de esto y mucho en el sí, no, hablando sí, que sí. Que se habla y hay ideas. Y que yo estoy... Yo digo, yo también estoy hablando. Hay una intención de... No, como está... Yo estoy diciendo que se cambie. Yo estoy diciendo que se cambie ya. Un poco destroyer. No. Mientras el 60% de la gente esté cómoda en el sistema educativo, no va a cambiar nada. Sí ha cambiado. Yo creo que sí ha cambiado y... Por una cosa, bueno, yo os he contado que a mí no me detectaron hasta... No me detectaron, a mí sí, me pasaban lista, quiero decir, no detectaba la dislexia hasta COU. Pero, sin embargo, a una persona de mi familia se lo detectaron en... Creo que fue primaria, o sea, no sé si con 8, 9, 10 años, o sea, muchísimo antes que a mí. Y aparte de bueno, pues que se buscó el apoyo, el refuerzo y tal, no sé qué, yo me di cuenta... lo diferente que era el tratamiento en el propio colegio. O sea, para mí eso fue un cambio de percepción muy importante, porque para mí, siendo niña, ponerme de pie y leer en alto, os podéis imaginar el momentazo del día, que era aquel, ¿no? Hasta que aprendí a leer, y aprendí a leer gracias a mi hermana, por cierto. El momentazo era brutal, ¿no? O decir las tablas de multiplicar, ni os cuento, menos mal que me las aprendí de memoria, no sabía ni lo que estaba diciendo, era incapaz de escribirlas. Pero tal. Sin embargo, con él tuvieron un tratamiento que era diferente. Por ejemplo, pues durante todo el primer año no le hicieron leer en público, ¿vale? O no le hicieron escribir en una pizarra. ¿Por qué? Porque escribes fatal y eres consciente de que estás escribiendo fatal. Pero es que lo miras y tú no ves tus errores. Es que yo, vamos, yo siempre digo que tengo una autoestima brutal, porque yo me veo y siempre me veo bien. O sea, yo soy incapaz de leer mis erratas, mis faltas de ortografía, no las detecto. Hay veces que ahora con el ordenador se me para y ni siquiera deletreando. Me tengo que parar, se me para el ordenador, me dice, ¿has hecho algo mal? Yo le miro con cara de qué me estás hablando, o sea, tengo que ir letrita a letrita y claro, me la salto, o sea, en fin, un desastre, no os lo voy a contar, ¿no? Pero yo sí he notado esa diferencia en lo que me pasó a mí hace un montón de años, hace 40 años, a lo que le ha pasado a él hace 15, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es un salto que, aunque está muy bien el seguirnos exigiendo, pero también es verdad que a lo mejor no a la velocidad necesaria y que la vida cambia mucho más deprisa que lo que probablemente haga falta en el sistema educativo. Pero yo creo que, gracias a Dios, hay cosas que han cambiado. Hain zuzen ere, 21. mendeko gizarte honetarako nola prestatu gure neskamutilak eskolatik hasita, hori da, hemen eztabaidatzen ari direna, eta horre kezka hori badago, eta kezka horri aurre egiteko bueno, gogoa eta asmoa ere, bai, hori da nik hemen atera edana. Ez dakitena da, Patxo, erronka horiek nola zehaztu beharko liateken zure ustez, bai. Nola idatzi... Eta... Bueno, lehenago aipatu dut, nire ustez atzeratuta gaudela, ez dela egokitzen errealitatera, Fernando gere gauza bera esan du, gauza aldatzen ari dira, industriarako, bigarren sektorerako prestatzen genuen jendea. Ikasleak eta oraindik ere hezkuntza sistemak bigarren sektorerako prestatzen ditu ikasleak. Bereziki, matematika, fisika, kimika, bigarren sektorerako. Eta ez gara konturatzen bigarren sektorea zoritxarrez, desagertzen ari dela. Hemendik desagertzen ari dela. Eta ez gara konturatzen beste
sukaldaritza berak aipatu du, por supuesto, nire esparrua baina ez bakarrik nirea, eta sektore horretarako prestatu beharko ditugu gure semealabak ez badugu bueno, ba, atzerrian lan egitera joaterik nahi, ez? Eta zuk esan duzu aurreratu dela neurri batean bai, tresna gehiago da dauzkagu, baina ni benetan nik berriro EGB eta berriro egiten ari naiz nire semearekin orain ja aurten ja ez hobeto dijoa, baina orain arte examen guztiak berarekin egin ditut eta prestatu ditut eta kriston amorrua ematen zidan batzutan. Lehenago egiten genuen parre guk ikasten genituen la lista de los reyes godos, ez? Que era el paradigma de lo antieducativo, la lista de los reyes godos. Teodorico, Ludovico, eta... Bueno, ba, nire semeak, ez godo, errege godoak, baina antzeko zerrenda pilo bat ikasi du bere ibilbidean zehar. Osea, esentzu horretan, nik zatu, ostras, lehengo moduan, orain duela, 30 urte bezela dago hau. Eta oraindik ere importantzia gauza berdinei ematen zaio, ustez oso importanteak diren, nik beti ez da nuen lagunei, zergatik da matematika historia baino importanteagoa, eta parre egiten zidaten, zera, ez galdetu tontekeriarik. Eta, parkatu, niretzako ez da tontakeria bat, niretzako hain zuzen ere, historia askoz importanteago da matematika baino, baina onartu dezagun gutxienez mail berean daudela. Ez? Ba ez. Eta hezkuntzan, oraindik ere, matematika nagusi da, eta gauza horiek nagusi dira, eta beste arlo batzuk, eta zen, frustazioa asko sortzen da, lehenago, osea, ondo ikasten dut, nik etxeko lanen kontua. Bi seme ditut, eskola berdinean egon dira, batak egiten zituen etxeko lanak ordu eta laurdenean, osea, ordu laurdenean, eta besteak hiru ordutan. Etxeko lan berdinak, ez? Nire bigarren semeak sufritu du, bizitza kendu zaio, sistema berdinarekin, baina bera ez da negokitzen, ez da soriontsua izan. Ez, zenbateraino erabaki dezake gurasoak, ez dakit sistemak ere horretarako bide ematen duen, eta zenbateraino erabaki dezake gurasoak, ez dituzu egingo? Hau da, ez dituzu etxeko lanak egingo, eta eskolari esango dio, nire seme alabek ez dute etxeko lanik egingo. Zanet, zenbateraino, hor gure esku ere ba ote dagon, erabaki horiek hartzeko gaitasuna eta almena. Nik askotan joan nintzen protestaka, ez da bidezkoa nire semeak bi ordu, hiru ordu egotea etxeko lanak egiten. Eta erantzuna da, ez ez du egon behar, ordu berdian egin behar ditu. Ja. Nik askotan esaten nio semeari, ba, ez bukatu, eta berak ez zuen nahi, ez bukatzea. Ez zuen nahi, urrengo egunean joan etxeko lanak egin gabe. Arantza, zu beste ikuspuntua daukazu? Bueno, komentatu, lehen, baina, bueno, guztiz ados nago, ba, hori, badaudela hezkuntza ikasgai batzu ematen du direla bigarren mailakoak, ez? Ba, dena artearen ingurukoak, edo historia ere hor erdibidean, eta gero ba, fizika, kimika, eta ematen du horrek direla garrantzizkoenak. Ez nago horrekin ados, baina ez nago ados ez da, ba, bigarren sektorean finkatutako edo fokalizatutako hezkuntza batetik bestera pasatzea. Osea, nik uste dut egin behar dena da, zabaldu begira da, eta dena sartu hezkuntzan, bai fizika eta kimika, eta baita dantza egitea, eta baita kantan egitea, eta literatura, ni literaturan analfabeta bat naiz. Ni, bueno, autodidakta irakurri dudalako, baina institutan adibidez ematen zigutena literatura nintzako lotxagarria zan. Orduan, baina nik ez dut nahi hori jartzea eta kimika kentzea. Ez dut nahi akatz berdina egitea orain arte egin dena akatza. Ikasgai batzuei garrantzia eman eta beste batzuei ez ematen, ba orain buelta matea, ez dut uste hori ere dena soluzioa. Horregatik esan duzunan egin duela horrela buruarekin hori zen, ez? Bai, ba, denborak aldatzen doaz, eskuntza industria, orain arteko eskuntza sistema bezkat ba, industriari begira edo bere jatorria industrializazioan dauka, eta hori ba, nik uste dut nabaritzen dela, eta hori aldatu beharra dago, baina horrek ez du nahi
esan orain beste aldera pasatu bar garenik, ez? Osea, bilatu, saiatu bar, bueno, ba, saiatu bar da, ba, oreka bat bilatzen, ez? Nire ustez. Hemen hitzegin duzue denek, aipatu duzue, ze eragin izan behar duen hezkuntza gizartean eta gizarteari begira egon behar duela, ez? Azkenean, gizarteak duen abiada di nolabait ere egokitu egin bertzaiola eta aldaketa guzti horiei egokitu egin bertzaiola baita hezkuntza mundutik, baina hori zuen ustez nola egin beharko litzateke? Noski, teorizatzea beti oso oso erresa da ona igotzea eta bla bla pizkat egitea eta teoriak botatzea, ez, baina ba nola egin eguneroko horretan egunero lanean ari diren irakasleak adibidez nola egin daiteken hori, ba bueno, ba esfortzuz suposatzen dut. Asko zerrezagoa da gauza bat ematea, adibidez berak esaten zuena, ez? Gauzak buruz ikastea edo edukinak ikastea, maksimizatzea edukina, ikasi behar da asko. Kantitatea, baina agian ez da kantitatea, agian kalitatea da. Baina nire irakaslea izandakoa naiz, orain ez dut klaserik ematen, baina irakaslea izandakoa naiz unibertsitatean, eta askotan errazagoa da kantitatea ematea, askoz errazagoa kalitatea ematea baino. Horrek esfortzu gehiago eskatzen du irakasleen partetik, ez? Eta berak lehen esan duen bezala, ba, badakit irakasle vokasional asko daudela, eta hemen zaudetenok lanpila egiten duzuela, nire aita irakaslea izandakoa zen, ordan nik badaukate esperientzia etxean, bera vokasionala zen, badakit lan oso garrantzitsu bat dela, baina ere nire inguruan ikusten dut nire kuadrilla lagunen artean, ba, asko sartu ziren irakasle, ba, bueno, ba, karrera bukatu eta ba, nahiko salida ona zen, ba, ze ondo, udan bi hilabete eta aste santuan eskiatzera noa, eta gero batzuk, ba, han sartu direnean, ba, aurkitu dute, ba, bueno, ba, polit, lan oso polit bat dela, eta ba, bokazioa, ez dakit bokazioa, baina gutxienez pasioa izatea lortu dute, ez, bera lanean pasioa. Baina badaude beste asko, ezetz. Eta nik uste dut dela lan bat, bokazio edo pasiorik gabe egiten bada, txartu egingo dela, fijo. Ze, no, beste gehienak, ez dela. Bueno, gehienak, ez dakit, ez dut uste gehienak. Ez dut uste dena korrela dela. Dena pasiorekin hobeto egiten da, hori egia da. Baina landara horiek urestatzea baldin bada zure lana, ba pasiorekin hobeto. Baina agian eukingo dituen ondorioak ez dira hain garrantzizkoak izango. Baina ikasle gazten hezkuntza, osea irakasle gaztengan duten edo gazten etorkizunean duten eragina oso garrantzitsua da. Ez da lan makala, ez da ara joan eta ba 20 gai ditut aurten eta 20ak emango ditut. Ai pra pa 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 pa. Ez da hori. Ez da hori ez da irakaslea izatea. Hori da, ba bueno, ba joan, ba ez dakit begiralea. Ez un bizkaslako horreukin, ordua pasa eta ni banoa niretzera. Eta nik hori nire inguruan nahiko ikusten dut eta nahiko tristea iruditzen zait. Fernando, creo que tenemos que ir terminando, así que Hombre, los profesores también son víctimas del sistema, ¿no? Pero, ¿y cómo van a renunciar a una plaza? Pero quizá la forma de seleccionar el profesorado, pues tenía que cambiar. ¿Quién es el que mejor va a evaluar si un profesor es bueno o es malo? Los niños. Que una prueba se va, meta a los profesores en una clase y el que más éxito tenga pasa y el que no es profesor. ¿Asumimos esto? Otro tema, el tema internet. Yo flipo lo que aprendo con el ordenador. Y no tengo ni idea. ¿No tendrían que estar todos los profesores continuamente al día de todo lo que está pasando en Internet, que es fascinante, que hay unas herramientas impresionantes? ¿Cómo puede ser que el profesor no esté preparado a nivel de las herramientas de Internet? Pues es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que quizá la figura más importante en el sistema educativo tenía que ser el asesor de utilizar estas herramientas más que el de contenidos, ¿no? Yo soy crítico porque he tenido profesores excepcionales en mi educación que me han transmitido un amor, una pasión. Había un profesor en la escuela de Leyoa, aquel hombre con más capacidad analítica de la historia de la humanidad, un guernicés, que nos ha lanzado al mercado auténticos personas que han tenido un éxito arrollador en la cocina. Todos los cocineros que han tenido éxito han pasado por sus manos. Porque era un hombre con unas cualidades espectaculares. Y he tenido profesores nefastos
que me han castrado un poquito más. Yo no tengo la culpa de que ellos sean profesores, pero sí he sido víctima. Soy muy crítico con las personas que hacen su trabajo y no lo aman, porque estamos haciendo una sociedad un poquito peor. Mi hija, con una memoria brutal, no será víctima, pero mi otra hija ya es una víctima y yo he sido una víctima. Entonces, el sistema educativo empieza, porque a pesar de que no podemos cambiar los temas o el tipo de esto, pues se puede cambiar el profesorado, la capacidad, porque no todo el mundo vale para enseñar igual, ¿eh? No todo el mundo va a poder enseñar igual. Y hay grandes profesores que han sido apartados del sistema educativo por muchísimas razones. Magníficos profesores. Y otros que no han llegado a ser profesores porque no han pasado una prueba que otros malísimos profesores han pasado. Eso es una realidad. Eso está ahí. Ahora, ¿quién asume que es mal profesor? Ahí lo dejo. ¿Quién asume que es mal profesional? Exactamente. Que no solo en los profesores, ¿eh? O sea, el asumir que eres un mal profesional y que eso no es lo tuyo, difícil, ¿eh? Difícil, para cualquiera. Sí. Bueno, pero hay, o haces lo que te guste, o como dice el dueño Mercadona, que te guste lo que haces. Sí, sí. Que también. Hay personas que tienen pues esa capacidad de hacer, que les guste, de inventarse su día a día haciendo lo que les guste. También, ¿no? Todo es vocacional. Yo puedo dar fe que tengo más experiencia que nadie, porque nadie ha repetido 4 cursos en bachiller. O sea, soy un privilegiado. Ahora, de haber todo eso, soy un privilegiado y tengo un punto de vista más amplio, que hay muy, muy malos profesores en la enseñanza. Y esos nos han castrado un poquito más todavía. Pero también excelentes, que también lo has dicho. No, por supuesto. Nik uste guztio daukagula gure eskutxan... Bai, ni ere oso kritikoa izan naiz denbora guztian zehar, baina, a ber, nik alde batetik nik onartzen dut irakaskuntza dela nire ustez ofiziorik gogorrenetakoa, exigentzia maila egunerokoa, jendearen aurrean zaude eta epaitua zaude naiz eta gizajoek ez euki gero erabakitzeko aukera hondik, baina epaitua zaude eta irakasleak badaki epaitua dagoela egunero, bere ikasleek epaitua, ez? Nik lehenago aipatu duzun hori badaukagu proposamenik, bueno, niri buruatzen zait, bete aipatu dut, osea, arazoa da jendea, umeak desberdinak direla, ume bakoitza desberdina dela, baina hezkuntza sistema bakarra eta molde bakarrekoa dela. Nik esaten dut, unibertsitatean oraindik ere ez dago hemen, baina horretara goaz, ikasketa a la carta esaten dena, ez? Norberak aukeratu zer ikasi nahi duzun eta zer interesatzen zaizun eta bar, ez? Nik esango nuke ikaskuntza zergatik ez modu horretan, baina pizka bat egokitu, hau da, esate baterako. Nik badaka seme bat, demagun, matematikan ez dala oso ona, baina zientzia naturaletan oso ona da edo hizkuntzetan oso ona da. Eta, bueno, berak esatetu, bueno, nik matematikatik kredito, 4 kredito hartuko ditut, eta zientzia sozialetatik 10 kredito hartuko ditut, eta ingelesatik 8, zuk aukeratzen dituzu zenba kredito, zure nahi eta zure ahalmenen arabera, esatetu zu, kredito hauek, azkenean kredito kopuru bat lortu behar duzu, baina, pizka, hombre, ez nuke esango, matematika ez dut ikasi, hombre, denok ikasi behar dugu matematika, denok ikasi behar dugu fizika, denok ikasi behar dugu, baina egokitu norberen interesan arabera eta moldatzea pizka bat, bueno, baitare ikasleen autosatisfakziorako, ez esateko, ni desastre bat naiz, nota txarrak ateratzen ditut. Bueno, ez, ateratzen ditu nota txarrak txarto egiten dudan esparronetan, baina beste esparronetan oso ondo egiten dut eta horre konpentsatzen dit. Ez dakit. Hau da, elduen irakaskuntzan dagoen individualizaziorako prozesu hori ere, eskola txikiekin ere, nola bait saiatzea, hain zuzen ere, bak, no zea un molde... espantoso. No, yo simplemente iba a decir algo que acabas de decir tú, ¿no? Que yo he dado clase en la universidad y yo siempre lo digo que si yo hubiese estudiado, y mira que en la carrera me fue bien, ¿eh? Lo mismo que estudié para dar clase durante la carrera era cum laude, pero durante toda la carrera, ¿eh? O sea, sentarte, ponerte delante un montón de alumnos,
darles clase, entusiasmarles, enamorarles de tu asignatura es verdaderamente un ejercicio difícil, difícil. No es fácil, ¿eh? Yo lo he probado y no es fácil. Ikasleak ez du inoiz astuko gaina hori, hori horrela da. Bueno, galdera badokat zuretzako patxo. Zein gomendio emango zenioke antzerkira edo arte eszenikoetara horretan jardun nahi duen gazte bat? Hobeto pentsatzeko. bueno, orain bueno, badaude toki batzuk ikasketa horiek ondo ematen dituztenak. Dena denik nik desberdin duko nuke alde batetik antzezpena eta literatur sormena. Literatur sormenerako nik dut ikasketak oso beharrezkoak direla. Antzerki ikasketak nik esango nioke baten bati ez dago presarik. Hau da, zuk dantzari izan nahi baduzu, hasi behar zara, 8-7 urterekin hasi behar zara. Dantzan, bestela, edo bibolin jolia izan nahi baduzu, edo piano jole bat izan nahi baduzu, hasi zaitez 8-7 urterekin, hasi zaitez ikasten, berehala. Aktore, nik esaten badin, SME batek esaten badit, aktore izan nahi dut, aita, nik esaten, bueno, zuk ikasi zeo zer. Eta bitartean, sartu zaitez, zalen talde batean, eta ikusten baduzu, benetan, zure ofizioa dela, lasai zere ikasteko aukera eukiko da. Aktore izaten ikasi alda 20 urterekin, 30 urterekin, 40 urterekin, incluso 60 urterekin. Beste ofizioak ez, osea, beste ofizioak bueno, trebatu behar zara hasieratik, ez. Orduan nik zentzu horretan esango nuke, bueno, espada oso garbi, izugarri garbi daukazula, normalean ez da hori existitzen. Hori oso garbi daukazu, ba bueno, sartu zaitez. Bestela bueno, itxoin, lasai. Egintzazu beste zerbait? Bai. Hori, nik hain zuzen nire zeme batek inoiz hori komentatuko balit, oraindik ez dit komentatu, egurra hartzen dut. Baina komentatzen badit, esan gote, bueno, bale, venga, lasai, ikasi zio zera ere, hortaz aparte. Oso ondo ba, hemen txutziko dugu, Virginia, Patxo, Aran eta Fernando, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere, adi-adi egon zaretelako.